Cristiano from Venezuela, and we are inside! Bueno, laberinto es, o sigue siendo, lo que en cada quien tenemos, ¿no? Que es un gran laberinto. Y en aquella época, cuando Marco y yo decidimos hacer la banda y crear este nuevo estilo, pues decidimos que Laberinto sería una de las mejores opciones como nombre. Bueno, realmente empezamos con la banda en el 89. Como resultado de una unión y de una nueva expectativa hacia, en busca de nuevas fronteras. Y bueno, Laberinto fue una de las primeras opciones que tuvimos en nuestras mentes, ya que la mezcla que teníamos pensado hacer pues era algo así como un laberinto, ¿no? Bastante amplio, y decidimos verlo de esta manera y ponerle este nombre, ya que veíamos el mundo como un laberinto. Al llegar a Europa empezamos a mezclar estilos entre el metal y la música latinoamericana, y bueno, realmente nos estaban dando muchas etiquetas, muchos nombres distintos de los cuales no nos gustaban, ¿no? Entonces realmente no había dentro de lo comercial un nombre en la cual Laberinto pudiera identificarse. Por eso bueno, decidimos llamarlo Metal Latino, por la mezcla entre el metal y la música latinoamericana. En el año de 1997, después de la salida al mercado de Priority, llueve en aquella serie de conciertos. Fuimos una de las bandas que más tocó en Holanda, ¿verdad? Y en Europa dimos bastantes festivales importantes, como tales como Bizarre Festival, que fue en Colonia, en Alemania, Dynamo Festival, que para nosotros fue un sueño hecho realidad. Rocknack en Düsseldorf. Tocamos en Milky Way, tocamos en Paradiso, tocamos en
infinidad de sitios donde en realidad deseábamos tocar en el pasado. Wacken Festival. Wacken Festival. O sea, Wacken, cuando nosotros tocamos en Wacken Festival estaba en pañales. O sea, seguía siendo un festival grande, pero no tan grande como lo es ahorita. Seguía siendo un festival grande, pero tú sabes, a nivel de proporciones no era tan gigante como Dinamo, por ejemplo. También estuvimos tocando en Hungría. Eso es un festival muy famoso que se hace en una isla de estudiantes que se llama Sigel. Oh,
¡Ay!